myself. Y qué onda, gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un videito más. Bueno, en esta ocasión les traigo una super partida. Como vieron en el título, me encontré con una de las cosas que está acabando con este juego. Y que pues, ahí lo ven, vean. Ya lleva 5 kills, ya se las iba contando. Y pues, nada más para decirles que si son nuevos en el canal, suscríbanse, ayuden a llegar a los 200 suscriptores. Ya vamos en 128 por ahí. Y pues esta partida solo la voy a comentar. Pues yo ahí tenía un enemigo que me marcaba. El chabón ese, el hacker, ya llevaba como 10 kills. Ahí me llega y me rompo la cabeza. Lo termino matando, era un botcito. Ya veo que tiran un de recursos allá, pero me voy directo a los trancazos. Y es lo que les digo, o sea, esta gente que se pone a usar programas y, o sea, para llegar a un rango, no sé qué están pensando, la verdad. Y esto también uno de los motivos por los que casi no les subo partidas de Omega Legends. Les tengo preparadas una donde sí jugué bien, la jugué estratégicamente y sí me hice muchas kills. Ahí viene uno y le pego con Franco. Ahí ya llevaba 2 killsillas. Estaba jugando en solo, ya quedaban 22. Y pues este chabón, vean, seguía matando a todo el servidor. Y pues por ahí dicen que los programadores se fueron, que el juego está abandonado, no sé. Y pues vamos a ver qué sucede. De hecho hay muchos de esos, ¿cómo se les llama? Omega Legenda, que son Omega Legenda y solo son porque usan programas, la verdad. Yo sí soy muy manquito y lo que quieran, ahí vean, ahí mato a otro. Pero bueno, ahí yo iba para zona, bien tranquilo, looteando lo que podía. Ahí escucho disparos, escucho que disparan. No, dije no, pues no me vio. Y vean, de una me destroza todo. Ahí activé la habilidad y me fui para atrás. O sea, dije, no, me voy para atrás, ahorita me curo. Y vemos dónde está. Ahí me sale un botcito por allá atrás también, pero pues ya saben que los botitos no te quitan tanta vida. Ahí me estoy curando y ahí viene, ahí me dispara el botcito y la otra persona está ahí. Ahí está el pocket, ese es. Se me olvidaba que con la habilidad no puedes disparar. Ahí me tiro, voy, me escondo para curarme. Vean, ahorita vean, el hacker se mató a ese. O sea, no hubo opción de que el hacker hubiera visto para dónde me fui. Ahí se me tira granadas y vean, me tumba. O sea, me tira granadas de que sabe dónde estoy. Me levanto, trato de poner una mina y me vuelve a tirar granadas. En ese momento dije yo, no, eso está muy raro, muy raro. Dije, ah, es el mismo Junior 500. Lo reporto. Y ahorita van a ver por qué lo reporto. Vean, el chavo siente que es un pro player, super jugador. Vean. De hecho no sé en qué juegue, si en PC o no sé. Sí me he topado con gente buena, pero gente que juega en PC, esa gente que juega en PC juega muchísimo, porque tienen más, ¿cómo se le puede decir?, ventajas al jugar. Y ahí me quedé expecteando, lo dije, para que vean que no solo reporto por reportar. Vean, el Franco. ¿Cuántos disparos dio con ese Franco? Ustedes mismos lo vieron. Y si no lo vieron, ahorita vuelvo. Vean, ahorita para que se den cuenta y se repita. Vean, ahí tienen otra opción. Pueden ver, vean. Todo el cartucho lo vació. Las 5 balas que trae esa arma, todas las tiró. ¿Me entienden? Ahí se me ocurre volverlo a reportar. Ahí le hago una serie de reportes macizo. Empiezo a reportar, pum, reportar, pum, reportar, 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 reportar. Ahí a ese le pega en la cabeza. Es muy bueno, es muy bueno. Mata con tiro a la cabeza y con 6 disparos en un segundo de Franco. Ahí comienzo a reportar. Lo reporto hasta el cansancio, la verdad. A ver si se hace algo. Ahí le llegan los últimos 2, son botsitos. Pero... ya 2 tiros, man, 2 tiros. Con el Franco. Sin retroceso. Sin quitarse la mira. No sé si sea un truco, no sé. Ahí sí me dicen. Y pues esos son los pro players que la gente quiere, los pro players que a la gente le gusta. Y aquí está su ID, Junior 500. Vean, su clan, ¿cómo se llama? Hackers. Y es Omega Leyenda de temporada 2, legendario. Ahí están sus estadísticas. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Por este tipo de personas es que se está acabando el juego. El juego se está yendo al carajo, la verdad. No sé qué vaya a pasar más adelante. Y pues, como quiera, yo seguiré subiendo los videos. No importa que me maten. Les subiré highlights, no sé. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Bueno, que no les haya gustado porque es un hacker. Si es así, dame tu like, suscríbete y nos vemos en el próximo videito que estoy por subirles, que es una partida épica, muchas kills. Y pues nos vemos. Chao, chao.